bastante tiempo y lamentablemente no hizo, que es generar una propuesta integral, completa, con las tres problemáticas que nosotros estamos planteando y al mismo tiempo que haga una oferta salarial que tenga que ver con las necesidades del sector, con nuestra realidad y no con las decisiones o necesidades de ellos. 32,5% es un aumento considerable para analizarlo, positivo por lo menos. No sabemos cómo se va a producir esa propuesta, en tanto el gobierno decidió modificar lo que venía sosteniendo como oferta, salió del esquema de 6 meses y no planteó un esquema de 12 meses. En nuestro caso, todas las veces que nos sentamos tuvimos una propuesta de 6 meses. Si hubiera una modificación en la cantidad de meses a abordar, me parece que nosotros lo tendríamos que valorar. Por supuesto que eso debiera ser posible si la oferta, el 90% porcentual, es mayor.